un nuevo día. Y mira, James, la verdad es que te extrañamos, lo tengo que confesar, pero tú la pasaste mejor que nadie. La pasé maravillosamente bien. Sí, me contaron que disfrutaste de nuestra gente. ¿Ya estás extrañando Texas? Sí, y por cierto, me hablaron de que estuviste por allá cantando, así que te extrañan a ti por allá en Texas. Ay, no sabes. La pasé maravillosamente bien, tuve la oportunidad de compartir con gente espectacular. Ha sido una de las mejores experiencias gastronómicas de mi vida porque pudimos conocer la cultura muy desde adentro hacia afuera. Ay, porque mucho es lo que se habla, pero quiero contarles con este videito cómo me fue. Vamos a ver. A ver, vamos a disfrutar. Hace dos semanas viajamos desde Miami al estado de la Estrella Solitaria y llegamos a un San Antonio que nos recibió no solo con deliciosa comida, sino con muchísimo calor humano y sobre todo, alegría. Estoy tratando de colarme entre los locales porque dicen que los locales comen mejor. En la ciudad del Álamo conocimos a fanáticos y nos reencontramos con amigos que nos llevaron a comer y nos mostraron lo mejor de ellos y su ciudad. Entonces, ¿qué te gustó del chile relleno? No, yo creo que es maravilloso. Fíjate que el restaurante es como que muy tradicional, pero tiene unos murales impresionantes con fotos de Cantinfla, de Santana, de Eva Longoria, de todos los emblemas de la cultura mexicana. Exactamente, por eso dice el dicho que si no has venido a mi tierra, no has venido a San Antonio. Luego manejamos 240 millas al norte para llegar al Metroplex de Dallas-Fort Worth. No estamos acostumbrados a este frío, pero la hemos pasado increíble con una vista maravillosa. Voltea para allá. Donde cocinamos desde locaciones épicas, conocimos historias de superación y aceptamos retos culinarios. Yo reto al chef James a que haga un molcajete mejor que el mío. Donde más allá del resultado, hicimos amistades para siempre. Aquí estaremos con todo el cariño del mundo, señores. Un fuerte aplauso para el señor Jaime. 252 millas después, llegábamos a Houston, donde aprendimos a hacer las coloridas conchas junto a un grupo de incansables panaderos. Bueno, chicos, yo paso con ustedes al estudio, me quedo aquí con este calor humano desde Houston, Texas. Gracias, muchachos, gracias. Conocimos la historia de una madre y su hija quienes vencieron las adversidades como indocumentadas y hoy en día pueden ver cercano un futuro brillante. Una flama que todavía continúa y que nos recuerda que en realidad los soñadores originales fueron nuestros padres. También sorprendimos a una fanática de un nuevo día y cocinamos literalmente con todos sus vecinos. Bueno, y aquí estamos ya finalmente con Evangelina, con todos los vecinos, la familia, y hoy vamos a cocinar y vamos a comer rico, ¿sí o no, muchachos? ¡Eh! Bueno, y concluimos nuestro tour de Texas junto al rey de las tortas. Solamente quiero decirte una cosa, Chef James, que aquí en Houston el rey de las tortas soy yo. Después de haber pasado 20 días viajando por el estado de la Estrella Solitaria, me di cuenta que la verdadera grandeza de este lugar no está en las 268 mil millas de este territorio, sino en el corazón de los tejanos. Hombres y mujeres que se levantan a diario para trabajar, soñar, reír, bailar, comer y sobre todo hacer a Texas verdaderamente grande. Pero mira, tú comiste en cada rinconcito que había. Yo sé que es tu trabajo, pero sigo siendo fiel. Sigo siendo fiel creyente de que no hay mejor manera de conocer una cultura que a través de su cocina, ¿no? Se entiende tanto, se aprende tanto. Como les decía, la pasamos increíble gracias a toda la gente porque el calor humano que nos dieron fue impresionante. En cada rincón nos recibían, la gente se paraba, manejaba 4 horas para estar con nosotros al aire. Así que, Texas, gracias por un viaje inolvidable. Fíjate que nosotros lo vivimos con cada conexión que hacíamos contigo, se sentía. Así que nos alegra mucho que viviste eso. Ahora, pero la próxima invita y nosotros vamos también. Claro que ¿cómo la pasaste tú cuando fuiste? La gente es muy amorosa, come increíble también. Comiste y bueno, rico. Pues estoy loca por volver. Y no trajiste regalito, porque tú sabes, cuando uno sale de viaje, le trae regalito a sus compañeros de trabajo. No me parece lo que está diciendo nuestro productor Ángel. Sí, le traje regalito. Que Jaime es tacaño, que es codo. ¿Ah? ¿Cómo? Tú eres familia Larry, que no quiere poner el dinero en la boda. Les traje regalitos y se los voy a dar más adelante. Ah, bueno. Bueno, más adelante que nunca lo vamos a ver. Por favor. Bueno, mientras yo... Pero más allá de este sacrificio y la competencia, Maripili está dispuesta a inspirar con su historia a las mujeres. Yo con esto quiero demostrarme a mí misma.